Queridos amigos, bienvenidos a Mirador Universitario. En esta serie vamos a platicar sobre las licenciaturas que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM en Querétaro. Vamos a platicar el día de hoy sobre la licenciatura en Neurociencias que imparte la ENES Juriquilla en colaboración con el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Las neurociencias estudian el cerebro, estudian el comportamiento del cerebro desde un nivel molecular hasta un nivel macro. Estudian el comportamiento de acuerdo a las características químicas, bioquímicas, físico-químicas del cerebro, en donde nosotros vamos a utilizar el cerebro para estudiar el cerebro. Vamos a saber qué es lo que le sucede, cómo actúa, cómo se comportan las neuronas, cómo se dan las sinapsis. Es decir, vamos a conocer con esta licenciatura el cerebro desde todos los puntos de vista para poder desarrollar nuevas tecnologías, nuevos fármacos que nos ayuden a mejorar el comportamiento, sobre todo cuando hay alguna patología o algún problema en este. Escuchemos con atención este programa y los invitamos a seguir toda la serie sobre las licenciaturas que se imparten en la ENES Juriquilla. Amigos televidentes, bienvenidos a este programa donde vamos a hablar sobre las neurociencias y la licenciatura en neurociencias que se imparte en la ENES Juriquilla. Van ustedes por ahí a ver los teléfonos, cualquier duda, comentario, pregunta son bienvenidos, los invitamos a que participen. Y la información que pueden encontrar ustedes en la página de la ENES es www.enesjuriquilla.unam.mx. Y para hablar sobre las neurociencias, pues tenemos dos invitados, yo diría de lujo, ¿no? Son dos jóvenes destacados en esta área que nos acompañan hoy en día. Uno es la doctora Mónica López Hidalgo y el otro es el doctor Luis Concha Loyola. Entonces les voy a pedir que nos cuenten brevemente, ¿no?, cómo llegaron, cuál fue su trayectoria para llegar a trabajar en las neurociencias. Si no le importa al doctor Luis Concha, empezaremos con las damas, la doctora Mónica López Hidalgo. Gracias. Bueno, pues yo soy biomédica de formación, egresada de la Autónoma de Puebla. Hice después una maestría en neurobiología, aquí en el Instituto de Neurobiología. Después hice un doctorado en ciencias biomédicas. Desde la maestría y el doctorado ya estoy enfocada trabajando en el área de neurociencias e hice una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Neurociencias en Florida. Y bueno, actualmente me encuentro como parte de la ENES, enfocada en particular en la licenciatura en neurociencias y estoy contratada como profesor. Muchas gracias, Mónica. Luis. Yo me entrené como médico en la Facultad de Medicina de la Autónoma de San Luis Potosí. Y justo antes de decidirme poder hacer alguna especialidad, me fui por el lado de la investigación. Hice mi doctorado en Canadá, en la Universidad de Alberta, donde hice ingeniería biomédica y ciencias médicas. Ahí estuve 5 años y 2 años después estuve 2 años más en la Universidad de McGill, en el Instituto Neurológico de Montreal. Y durante todo el tiempo que estuve desde el doctorado y la maestría, y desde el doctorado y el postdoctorado, mantuve ciertos nexos con el campus Juriquilla, con el Instituto de Neurobiología, y afortunadamente se forjó el plan y me pude incorporar a este instituto desde el 2010. Pues como ven, tenemos dos jóvenes muy destacados en su carrera académica que ahora son investigadores los dos en neurociencias. Doctor Luis Concha, si nos puede dar una definición de lo que serían las neurociencias para que nuestros amigos televidentes tengan una idea más clara. Las neurociencias, en plural, es la interdisciplina de varias maneras de ramas del saber. Se hace en el conjunto de las matemáticas, de la medicina, la fisiología, la biología, la bioquímica, todas encaminadas hacia entender la función, el neurodesarrollo, la manera en que cambia el sistema nervioso, que se puede estudiar desde modelos animales hasta llegar a los niveles más altos de función del sistema nervioso, como puede ser la cognición en el humano. Entonces va, digamos, desde el aspecto más molecular hasta el aspecto más integrativo. Sí, yo creo que por eso las neurociencias las decimos en plural, porque tiene demasiados enfoques.
la manera en que se puede abordar los problemas van precisamente desde lo molecular hasta los sistemas y sus, completos y la manera en que interactúan estos sistemas. Entonces, de esa manera, las diferentes herramientas que se tienen, si todas van enfocadas hacia el entendimiento del sistema nervioso central, es lo que conocemos en global como neurociencias. Muy bien. En ese sentido, doctora Mónica López Hidalgo, pues de todo esto que nos platica el doctor Luis Concha, ¿cuáles son las fortalezas, usted que es profesora de la ENES en el área de neurociencias, cuáles son las fortalezas de la licenciatura en neurociencias? Pues justamente, como lo menciona el doctor Luis, al ser una carrera que es muy multidisciplinaria, exactamente el enfoque de la licenciatura está basada en entender esa multidisciplinaridad. Entonces, se estudia el sistema nervioso desde la parte más molecular, la parte más celular, hasta la parte más integral, llegando incluso a la clínica. Entonces, nuestros egresados tienen la capacidad de integrarse como profesionistas capaces de entender toda esta complejidad a todos los niveles y pueden entonces pues desempeñarse en campos como, por ejemplo, la investigación, la docencia, la divulgación, incluso en la parte clínica, de diagnóstico, incluso de neurohabilitación. Entonces, nuestros egresados realmente tienen una muy buena formación que va desde la parte más básica, más celular, hasta la parte clínica e integral. Para poner un ejemplo de lo que serían las áreas de estudio, si nos puede platicar el doctor Concha, ¿qué es lo que hace él en su laboratorio como parte del estudio de las neurociencias? En el laboratorio, en el Instituto de Neurobiología, estudiamos varias líneas de investigación, pero una de ellas es la epilepsia o las epilepsias, porque son un conjunto de diferentes enfermedades que tienen algunas características en común. En particular nos interesan aquellas que no responden a tratamientos farmacológicos por obvias razones. Queremos encontrar la causa que tiene, que subyace este tipo de epilepsias, vamos a decirles, más difíciles de controlar. Y queremos saber en qué momento el cerebro se vuelve epileptogénico, cuáles son los mecanismos que llevan a eso. Y para esto utilizamos dos estrategias. Uno es el estudio de población clínica, pacientes con epilepsia. Y en ese caso lo que hacemos es utilizar sobre todo herramientas de neuroimagen. ¿Sí? Utilizamos sobre todo los métodos avanzados de resonancia magnética para estudiar la estructura y la función del cerebro en estos pacientes. Y algunas de las preguntas que no podemos resolver en población clínica por razones éticas, por la manera en que se tiene que abordar este tipo de preguntas, las tratamos de resolver a través de modelos animales de la enfermedad, que también incluye neuroimagen, pero también se complementa con otras técnicas más invasivas que no podríamos hacer en los humanos, como la electrofisiología. Doctora Mónica, si nos cuenta un poco. Bueno, yo estoy estudiando en particular cuáles los mecanismos neurofisiológicos que llevan a la declive de las funciones cognitivas, en particular las que se observan relacionadas con el envejecimiento. Todos nos hemos dado cuenta que a una determinada edad hay ciertas funciones que se empiezan a perder. Y aunque uno piensa que eso ocurre después de los 60 años, realmente nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro cerebro empieza a envejecer a partir de los 35 años. Se me queda bien de la voz. No, bueno, esto es un mensaje para todos, para que empecemos a cuidarnos, por supuesto, en edades tempranas, ¿no? Entonces, en mi laboratorio estamos interesados en conocer cuáles son los mecanismos que pueden explicar esta disminución de las funciones cognitivas. Y en particular estamos interesados en la interacción de dos células, las neuronas y las células gliales. En este sistema, que es el sistema nervioso, pues hay varias células, en particular las interacciones neurogliales, creemos que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso y para el mal funcionamiento del sistema nervioso. Y también tenemos aproximaciones en animales experimentales, sobre todo en ratas, y tenemos también proyectos con humanos. Entonces, nos permite tener un análisis, un abordaje, tanto a nivel integral, la conducta tanto en las ratas como en los humanos, y también un análisis incluso histológico o celular para comprender exactamente cuáles son los mecanismos y eventualmente desarrollar estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos los humanos. Muy bien. ¿Algún otro que quieran complementar? ¿Cuáles serían otros campos de estudio, por ejemplo, de la licenciatura? Ya nos dijeron ustedes dos ejemplos muy claros de lo que es su trabajo de investigación, pero para los estudiantes interesados que quieran incorporarse a estudiar una licenciatura en neurociencias, ¿qué otras cosas se podrían, no vamos a mencionar todas, pero como ejemplos?
Pues a mí algo que me parece muy interesante de la carrera es que tiene un enfoque clínico en la parte de diagnóstico como neurofisiólogos clínicos, que son elementos importantísimos que están surgiendo en esta etapa moderna en donde el médico utiliza varias herramientas para hacer un diagnóstico más preciso. Y los neurofisiólogos clínicos están ayudando mucho en la interpretación y el análisis de señales para comprender el funcionamiento del organismo. También creo que algo importante es la neurohabilitación. Vemos que hay problemas en el sistema nervioso, en el funcionamiento del sistema nervioso, desde el desarrollo hasta la vejez, y el desarrollar y aplicar de manera correcta estas terapias de neurohabilitación también tiene una importancia clínica. Entonces, además de la importancia en la investigación, en la docencia, incluso como divulgadores de la ciencia, también tenemos esta parte clínica en donde los estudiantes pues, llevan materias de instrumentación que les permite aplicarlas e incluso desarrollar técnicas para que puedan tener un efecto en la clínica. Doctor Concha, ¿algo más sobre pues, los campos? Quizás en las neurociencias se incluye todo lo que tenga que ver con el nervioso, sistema nervioso, que es desde cómo es, cómo se desarrolla, cómo funciona y cómo deja de funcionar, ¿no? Entonces, por eso es tan amplio, porque tiene esta visión ambiciosa de entender el sistema nervioso. Muy bien, les recordamos los datos de contacto, si quieren información sobre la licenciatura en neurociencias o algunas otras licenciaturas que se imparten en la ENES Juriquilla. Los datos de contacto son 01-442-238-1014, es el teléfono. La página de la ENES es www.enesjuriquilla.unam.mx y también pueden consultar información en facebook.com/enesjuriquilla. Regresando a la plática de la licenciatura, doctora Mónica López Hidalgo, ¿cuál sería el perfil de ingreso de los alumnos a esta licenciatura? Bueno, pues invitamos a gente, estudiantes que estén pues, muy interesados en conocer más acerca del sistema nervioso. Se requieren sobre todo conocimientos básicos, por ejemplo, en el área de las matemáticas, en el área de la biología, de la química, la física, que por supuesto son la base para comprender algo tan complejo como el sistema nervioso. Y necesitamos que tengan habilidades y aptitudes tales como la curiosidad, las ganas de siempre estar sabiendo más, de preguntarse y de tener ganas de responderse. Entonces, estos son como requisitos, aptitudes, habilidades que tienen que tener los estudiantes. Por supuesto que, pues entonces, invita a gente que esté afín a estas áreas a que explore la posibilidad de entrar a esta carrera y el ingreso es indirecto, así que pueden ingresar, por ejemplo, a medicina y después aplicar a través de medicina a la licenciatura en neurociencias. ¿Y más o menos nos puede explicar un poco más del proceso? Sí, el proceso es indirecto. Esto significa que tienen que aplicar alguna carrera antes de ser seleccionados para poder hacer un examen particular para neurociencias. Pueden elegir diferentes áreas, por ejemplo, matemáticas, se llama el área físico-matemáticas, de ingeniería, ciencias biológicas o químicas o el área de la salud. O sea que realmente es muy amplio, debido a que esta carrera exactamente tiene una gran variedad de áreas, entonces se aceptan de muchas áreas diferentes. Si son seleccionados y aprueban el examen, entonces el comité académico de la licenciatura en neurociencias le aplicará un examen a estos seleccionados, estos aspirantes, para que demuestren que exactamente tengan los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. Es un examen de conocimientos y además una entrevista. Y bueno, si pasan todos estos filtros, entonces estarán listos para ser miembros de esta licenciatura. De la comunidad de estudiantes de neurociencias, ¿no? ¿Y qué ventajas tendría, por ejemplo, que además de aquí en el campus esté el Instituto de Neurobiología? ¿Alguno? Bueno, pues, perdón que tome la palabra. Por favor. El Instituto de Neurobiología desde hace 25 años se ha consolidado ya en una institución en donde se realiza investigación en neurociencias del más alto nivel y que tiene precisamente lo que hemos estado recalcando varias veces, el enfoque multiherramientas, multidisciplinario, multivisión de las neurociencias. Gente que hace desde lo más molecular, a nivel de las membranas, los canales iónicos, gente que hace genética, hasta gente que estudia
pacientes, que estudia el neurodesarrollo de bebés, que estudia el neurofisiología de los sistemas de la, seguir el ritmo en el sonido, etcétera. Entonces, la cercanía que tiene el instituto con la licenciatura va a resultar fundamental para que los estudiantes que la estén cursando puedan empaparse verdaderamente de lo que se hace acerca de los temas de investigación en el instituto. ¿Y qué problemáticas podría resolver el estudio de las neurociencias? Ya nos platicaban ustedes más o menos cuál es su línea de investigación, ¿no? Cada uno, y era muy claro, por un lado, epilepsia, por otro lado, que me recuerda más fácilmente el envejecimiento, pero ¿cuáles otras, no? Poniendo en el contexto en un país como México, que tiene sus particularidades, ¿no? ¿Qué problemáticas ayudaría eventualmente a resolver? Porque tampoco decimos ahora que salgan los estudiantes van a resolver esta problemática. Pero en el mediano o en el largo plazo, ¿qué problemáticas podrían ayudar a resolver los egresados de esta licenciatura? No solo México, sino todo el mundo está viviendo un momento muy particular en que la población, por ejemplo, tiene una expectativa de vida mucho más alta que lo que fue antes. Y es hasta ahora en nuestra civilización que nos damos cuenta del impacto que tienen, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué no había habido ese impacto? Pues porque la gente no llegaba a presentarlas. Pero ahora que nuestra población tiene un enorme porcentaje de personas mayores de 65 años, que la pirámide poblacional está invertida, cada vez estamos viendo más esto. Estas personas necesitamos que puedan continuar siendo productivas, socialmente activas, etcétera. De tal manera que necesitamos encontrar la manera en que deja de funcionar adecuadamente el sistema nervioso y poder diseñar estrategias para atacar estos diferentes problemas. Y del otro lado del espectro, tenemos también que se reconoce cada vez más los diferentes factores ecológicos, genéticos, ambientales, etcétera, que tienen repercusión sobre el neurodesarrollo. Y reconocemos cada vez más que si se atacan estos problemas de fondo en etapas tempranas, vamos a lograr prevenir una serie de problemas que van a tener repercusiones potencialmente devastadoras en esa persona y en su entorno. Entonces, las neurociencias llegan en este momento o están muy activas en este momento para tratar de atacar estos problemas que son muy importantes a nivel mundial y también en México. Bueno, es curioso, pero cuando nos hace la pregunta en particular en México, yo inmediatamente pensé en dos cosas. Pensé en pobreza y pensé en el temblor del 19 de septiembre, ¿no? Fueron las dos imágenes que inmediatamente tuve, ¿no? Entonces, uno puede pensar qué tiene que ver con las neurociencias, ¿no? Sabemos que tenemos millones de mexicanos en pobreza extrema que no tienen ni siquiera el dinero suficiente para poder alimentarse de manera sana. Los gobiernos federales de este país y de otros, pues generalmente tratan de ayudar a los niños para que se alimenten mejor y puedan alcanzar la talla, el peso y desarrollarse. Sin embargo, por ejemplo, pienso en la desnutrición de la madre, cuando la madre está gestante y los efectos que tiene la desnutrición materna en el desarrollo del cerebro de la cría. Cuando este bebé nace, entonces quizás en muchos casos... Es muy tarde, a lo mejor. Es demasiado tarde. Entonces, creo que las neurociencias tienen además que permear a otros lugares, ¿no? Si los gobiernos quizá supieran un poco más acerca de nosotros, y creo que no solo es su responsabilidad, también es nuestra responsabilidad como científicos, transmitir esta información más allá de las aulas, más allá de nuestros laboratorios, y que se tomen medidas con base en evidencia, con base en la ciencia, es decir, tengo que nutrir a las madres gestantes para que el impacto de esta malnutrición no tenga un efecto en los bebés, ¿no? Entonces, por un lado, algo tan simple que pudiéramos pensar que, bueno, pues los niños están alcanzando el peso y la talla. El desarrollo es muy frágil y probablemente sea demasiado tarde. Pienso en el 19 de septiembre, en esto que vivimos muchos, que fue el temblor, que tenemos familia que vivió el temblor y que, aunque no lo hayan experimentado, todos vivimos la crisis, pues de ver tantas imágenes, ¿no? Y algunas personas tienen, se me acaba de ir, ¿cómo se llama? El síndrome postraumático, claro, ¿no? Que eso es algo que puede ocurrir a gran escala o que puede ocurrir a pequeña escala con secuestros o con otro tipo de violencia, y que esto también es una patología que puede ocurrir a nivel social, que no hay como tal un tratamiento efectivo.
pero que se están tratando de conocer cuáles son los mecanismos, las bases neurofisiológicas, que eventualmente va a haber un buen tratamiento para evitar esto que puede afectar a miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, en su corta carrera, digamos, aunque muy productiva, ¿cómo han visto cambiar a los estudiantes en neurociencias? Aunque es una carrera relativamente nueva, pero en la maestría, pues ya llevan algún tiempo, ¿no? En la maestría en neurobiología. ¿Y cómo han visto crecer el interés por esta licenciatura en los estudiantes? Pues lo interesante de cuando los vemos entrar a neurobiología a nivel de posgrado es el enorme bagaje tan diverso que tenemos en los estudiantes. La oportunidad de la licenciatura es tratar de aprovechar y fomentar más esta multidisciplinariedad, aprovechar este bagaje diverso de los estudiantes y poder encauzarlo desde edades más jóvenes y acelerarles el camino a los estudiantes para llegar a las neurociencias, porque en general las neurociencias se habían, o clásicamente están hechas como una especialización de algo más. Los estudiantes pueden llegar siendo biólogos, pueden llegar siendo de ciencias de computación o matemáticos de todos lados y después se van hacia las neurociencias. La licenciatura lo que busca es acelerar este proceso y poderles dar las herramientas teóricas y prácticas para que puedan llegar a este objetivo. Pues yo creo que es muy interesante cuando uno compara, por ejemplo, los chicos de licenciatura con los de maestría. Y no debí de haber dicho chicos. No, sí, adelante, chicos o chicas. No, bueno, no, los jóvenes, no. Los jóvenes de la licenciatura con los de la maestría, a mí me parece que los jóvenes que están empezando la licenciatura tienen una avidez impresionante por saber, por hacer. Y este es otra vez un periodo crítico de desarrollo importantísimo, que si nosotros los impulsamos adecuadamente van a llegar con mucha más fortaleza a la maestría. Y en este sentido, la licenciatura en neurociencias hace lo adecuado al tener muchas materias en donde ellos desarrollan el potencial para entrar a la maestría no solo más rápido, sino en mucho mejor condición que los que provienen de otras escuelas. Si los nutrimos no necesariamente desde el punto de vista fisiológico, sino los nutrimos cognitivamente en la licenciatura para que estén mejor preparados, en su momento pues para llegar a algún posgrado, ¿no? O alguna carrera de investigación, si así lo deciden los alumnos, ¿no? Les recordamos a nuestros televidentes los datos para que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos aparecen por ahí. Les recuerdo que pueden tener información en el 01442238-1014 o los invitamos a que consulten la página de la ENES, que es www.enesjuriquilla.unam.mx. Les recordamos que la UNAM tiene dos convocatorias para ingresar a la licenciatura, una que sale en enero, otra que sale en abril. Y pues los invitamos a que consulten estas convocatorias y que después puedan hacer el paso para la licenciatura en neurociencias o alguna otra de las licenciaturas que se imparten en el campus Juriquilla. Hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Licenciatura en neurociencias. Ampliando las fronteras del conocimiento, en el año 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió las puertas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, un espacio de investigación de alto nivel en el estado de Querétaro. La ENES ofrece planes de estudio innovadores como el correspondiente a la licenciatura en neurociencias, misma que se fundamenta principalmente en que los avances de esta disciplina durante los últimos años han generado un escenario amplio de conocimientos, metodologías y áreas de aplicación, mismo que requiere ser atendido de manera centrada desde los primeros años de la formación académica. El plan de estudios es interdisciplinario y en él coinciden aportaciones de la biología, la fisiología, la neurobiología, la medicina y la psicología a lo largo de 8 semestres. Durante este tiempo, los estudiantes se forman como profesionistas responsables, críticos, propositivos y con conocimientos sólidos y actualizados, integrados en una visión multidisciplinaria de la neurociencia actual y que pueden ser aplicados en diversos ámbitos, tales como
la investigación biomédica y clínica, la innovación, el diseño y el desarrollo de herramientas, programas y dispositivos de alta tecnología, la participación en equipos multidisciplinarios y profesionales para la atención de la neuropatología y la neuropsicología, el desarrollo de actividades de divulgación para que la población en general comprenda adecuadamente los trastornos neurológicos, psiquiátricos y conductuales, y la preparación de docentes, divulgadores científicos y asesores especializados en temas de neurociencias, además de la capacitación de recursos humanos para el desarrollo de las áreas emergentes de la disciplina. La licenciatura en neurociencias es una respuesta a las demandas científicas, sociales, económicas y culturales relacionadas con la investigación de esta disciplina, con la aplicación de tecnología de punta y con la atención a la salud mental desde la niñez hasta la senectud. Todo ello mediante un plan de estudios estructurado específicamente para la preparación de neurocientíficos y de profesionales especializados en temas de neurociencias. Años, la investigación en neurociencias ha tenido grandes avances, tanto en la diversidad de temáticas como en la profundidad con que éstas se atienden. Ejemplo de ello son los proyectos International Human Connectome Project, Human Brain Project, Blue Brain y Cajal Blue Brain, en cuyo marco se han generado conocimientos en torno a la conectividad neuronal y se ha descubierto la importancia de esta conectividad en la función normal y en la patología del sistema nervioso. En estos proyectos han colaborado investigadores de diferentes campos y nacionalidades bajo un enfoque interdisciplinario. Ante esta realidad, es más que evidente la necesidad de contar con neurocientíficos con una sólida y actualizada formación académica, lo que contrasta de manera significativa con el esquema de formación en esta disciplina que actualmente existe en nuestro país. Esquema que hace difícil alcanzar la actualización teórica y práctica que demanda el estado presente y futuro de las neurociencias. En este marco, resalta la formación que ofrece la recién creada Licenciatura en Neurociencias, que se caracteriza por ser sólida, actualizada y diversa, por contemplar distintos campos, desde el nivel molecular hasta el integrativo, en la neurobiología y la neuropatología, por sustentarse en la teórica y la práctica, y por enriquecer la formación con la exposición temprana a las labores de investigación. Se vislumbra que, al cabo de algunas generaciones, este esquema forme egresados capaces de imprimir una nueva y positiva dinámica a la investigación en neurociencias a nivel nacional y que ésta incida en el ámbito internacional. Para ello, ofrece herramientas que permiten comprender las diferentes técnicas diagnósticas y de instrumentación en neurofisiología, neuroimagen, neurogenética y biología molecular. Así pues, incluye abordajes innovadores para las intervenciones en rehabilitación, neurohabilitación pediátrica, cuidado geriátrico integral y atención a trastornos de la conducta mediante la formulación y uso de diseños, herramientas y programas, además de contemplar el manejo de tecnología especializada. Por todo lo expuesto, es posible afirmar que el esquema de innovación y desarrollo tecnológico que enmarca la licenciatura en neurociencias constituye un nicho profesional que en este momento no atiende ninguna otra licenciatura. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y seguimos platicando con nuestros invitados. Les recordamos que son el doctor Luis Concha y la doctora Mónica López Hidalgo.
A veces los estudiantes, cuando tienen que seleccionar una carrera, pues no tienen muy claro el escoger entre una u otra. A veces preguntan mucho, por ejemplo, los estudiantes, doctor Concha, si estudiar neurociencias o neurología. ¿Cuál sería la diferencia principal entre estas dos disciplinas o áreas? Ok, lo primero que yo diría es que no me extraña que alguien de 17 años, 18 años, tenga dudas sobre qué camino seguir para su formación. Entonces, primero quitar el estrés, ¿no? No es una situación anormal, creo que a la mayoría nos ha sucedido, pero entiendo la posible confusión entre hacia dónde seguir. La neurología es en particular una especialización de la medicina. Entonces, como tal, habría que cursar los años que deben de ser de medicina, después habría que hacer medicina interna, que es una especialización, y una subespecialización sería la neurología. Esa está encaminada para el tratamiento de pacientes, ¿sí? Pacientes con enfermedades neurológicas. En cambio, las neurociencias es una licenciatura en la cual lo que se intenta es ver todos los aspectos que están involucrados en el sistema nervioso, insisto, desde lo molecular hasta los sistemas, que no necesariamente tiene que ser para y de los humanos. Por supuesto que hacia allá vamos, queremos que las neurociencias tengan una aplicación, una proyección hacia los pacientes y eventualmente esto, o al fin del día, esto se traduzca en mejor calidad de vida para los pacientes y las personas en general. Pero en ese trayecto lo que se busca son reglas generales, eso es lo que busca la ciencia, reglas generales de cuál es el funcionamiento, cómo funcionan las cosas para poder incidir sobre ellas. Por el contrario, la medicina tiene su objetivo de atender a este paciente que tengo hoy el día de hoy enfrente de mí, aprovechando el conocimiento que se tiene de las diferentes ramas del saber, el médico, el neurólogo, tendrá la responsabilidad de aplicarlas directamente para ese problema en particular. Muy bien. Otra pregunta que de repente nos hacen los estudiantes, doctora, es, bueno, es que no sé si estudiar ciencias genómicas, neurociencias o medicina. ¿Qué le contestaríamos a los muchachos con esas dudas? Bueno, yo creo que algo importante es que se metan a ver los planes de estudio que están en la página del ENES y analicen exactamente cuál es el enfoque que tiene cada una de estas carreras, ¿no? Puedo ser que yo piense que las ciencias genómicas me va a llevar por un lado y cuando analizo el plan de estudios veo exactamente cuál es el enfoque. Y es algo que les recomendamos a todos los estudiantes que lo hagan y lo analicen para las diferentes universidades o las diferentes carreras. Eso porque independientemente que esta carrera se llame de una o de otra manera en diferentes universidades, siempre tienen que analizar cuál va a ser el perfil del egresado, ¿no? Entonces, son realmente carreras muy diferentes. Si bien las ciencias genómicas se basan en el estudio del material genético, el cual puede ser también utilizado en las neurociencias, puede también ser utilizado para otros fines, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar para analizar la variabilidad en, no sé, el color, en la pigmentación de los ojos de los felinos, por ejemplo. Se puede hacer un análisis evolutivo que nos puede llevar a la ecofisiología o comprender un poco más cómo estos cambios en los colores de los ojos nos permiten recibir más o menos luz, etcétera, pero eso podemos hacer un análisis genético y hacer un análisis incluso evolutivo. Sin embargo, en la parte de las neurociencias está enfocada, como su nombre lo dice, al estudio del sistema nervioso. Puede tener una rama que sea la genética para analizar cambios, por ejemplo, que haya en el polimorfismo de ciertas personas que predispongan hacia una enfermedad o hacia otra, pero van a estar enfocados en el sistema nervioso. Entonces, si bien puede haber puntos en donde converjan, sí tienen ramas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, invitamos a todos los estudiantes a que se metan a la página del ENES, vienen ahí muy claramente los planes de estudio y ellos se pregunten si se imaginan tomando esas clases, si se imaginan realizando esas prácticas y se sienten motivados por una o por otra carrera. Y en ese sentido, ¿cuál sería el papel del egresado una vez que terminan cualquiera de ustedes? Precisamente por el abanico de oportunidades que tiene o abanico de posibilidades que tiene esta licenciatura, el papel del egresado puede ser tan diverso y tan especializado y tan enfocado como el estudiante lo quiera hacer. A lo largo de la licenciatura pueden escoger incluso algunas materias optativas e ir profundizando más en algunos temas que les interesen más. Si no les gusta tanto la parte de genética, pero sí de electrofisiología o viceversa, pueden ir encaminándose para hacer diferentes cosas.
El egresado pues va a tener la capacidad de la docencia de entrada, por ejemplo, es cosa que es muy útil, necesario y valioso en nuestro país y en todos lados. También tienen la oportunidad de formar un valiosísimo puente entre lo que viene siendo la ciencia básica y la clínica. Como van a tener una exposición tan grande a diferentes metodologías, van a poder insertarse en sistemas de salud, en sistemas de investigación, en sistemas académicos para poder formar este puente entre la investigación básica y la clínica. Además, a lo largo de la licenciatura van a recibir información tanto práctica como teórica, pero también fundamentos sobre cómo encauzar éticamente las investigaciones relacionadas a neurociencias, de tal manera que el egresado se convierte en una pieza clave para que en México podamos continuar creciendo de forma rápida en este aspecto de las neurociencias. Algo que menciona el doctor Luis Concha es este asunto de la bioética, ¿no? Creo que valdría la pena hacer un comentario un poco más extenso. ¿Por qué se vuelve tan importante la bioética? Porque además el doctor Luis Concha es parte de comités de bioética. Entonces, creo que para los alumnos es importante y para la sociedad en general y los interesados en cursar esta licenciatura, sería importante conocer por qué es importante y por qué hablamos de bioética en las ciencias. Yo creo que en toda la ciencia siempre existe el potencial de cometer un error o hacer algo que pueda tener repercusiones graves, pero muchas veces se engloban en el aspecto de la seguridad. Por ejemplo, a un microbiólogo que se le escape una bacteria de su laboratorio, pues bueno, obviamente va a poner en riesgo a la población, pero es un aspecto de seguridad. En pocas disciplinas de la ciencia existe tanto el riesgo de cometer consciente o inconscientemente un error grande que tenga que ver con implicaciones éticas. Porque en el rango de las neurociencias se están desarrollando métodos para, por ejemplo, influir genéticamente en cómo se puede neurodesarrollar un organismo, ¿sí? O se puede influir en la manera en que mediante algún tipo de estimulación externa pueda controlarse algún tipo de incluso conducta, ¿no? Entonces, esto tiene una repercusión directa sobre la persona, sobre el ser humano, que no lo tienen algunas otras disciplinas. Por eso, en la licenciatura se pone especial interés en que los estudiantes conozcan cuáles son no vamos a decir las reglas, sino los nichos en los cuales hay que poner particular atención y cuáles son los criterios para considerar que un experimento, que un procedimiento, que un tratamiento es correcto o no es correcto en términos éticos. Ok, muchas gracias, doctora Mónica. ¿Qué hace la ENES o qué pretende hacer la ENES para fomentar la investigación en los alumnos o para fomentar pues, el aprender diferentes técnicas? Bueno, pues el plan de estudios está diseñado para que los jóvenes desde muy tempranas edades empiecen a desarrollar esta habilidad para hacer ciencia. Entonces, desde los primeros semestres, ellos adquieren primero los conocimientos que necesita ser la base para construir cualquier cosa. Siempre se les motiva a los estudiantes a que se pregunten, a que sean curiosos y se guía esa motivación para realizar experimentos. Entonces, a lo largo de toda la carrera, llevan muchísima práctica, llevan el desarrollo de la instrumentación, tanto la herramienta matemática, la herramienta computacional, como también el saber hacer un buen diseño y aplicarlo para responder preguntas científicas. Entonces, a mí me parece que la ENES está bien enfocada en este sentido a través de esta licenciatura en desarrollar todas estas habilidades para que cuando los profesionistas estén egresados, entonces puedan llevar a cabo muy bien la parte de la investigación y, por supuesto, todas las demás áreas, ¿no? Entonces, sí tenemos un enfoque en cada una de las materias en ir desarrollando estas habilidades, estas aptitudes y dar los conocimientos para que puedan hacer, puedan realizar su trabajo éticamente, pero además a todos los niveles y cuando salgan que tengan un gran repertorio para elegir cuál es el siguiente camino. Muy bien, ustedes que llevan unos años estudiando las neurociencias, ¿qué visualizan que podrían ser los retos más importantes que tiene que enfrentar esta disciplina en los próximos años? Es decir, si hacemos un estudio o un análisis así prospectivo a 10 años, 5 años, y puede ser a nivel mundial o a nivel del país, ¿cuál sería el reto más importante o los retos más importantes de las neurociencias?
Gracias. Pues yo creo que algo importante es empezar a trabajar más en conjunto las partes que hacemos investigación básica con las que hacemos investigación clínica y unir más personas de diferentes áreas, ¿no? Creo que ahora hay personas, muchas que hacen investigación básica, otros que hacen investigación clínica, aunque vemos algunos que hacemos un poco de básica y un poco de clínica. Hacer justamente este link creo que es algo que nos está faltando, ¿no? Y justamente tener profesionistas egresados de licenciaturas como la de neurociencias va a ayudar mucho a que la gente sepa hacer cosas de ciencia básica, llevarlas a la parte aplicada. Creo que a veces hay poca comunicación en este sentido, ¿no? Y lo tenemos tanto con los clínicos, ¿no? Yo puedo tener aquí desarrollada información o puedo haber desarrollado algoritmos que nos puedan predecir enfermedades que podrían ser importantes para el clínico y que a veces falta comunicación y que falta que haya esa transferencia de conocimientos para que estos conocimientos puedan ser aplicados y nos ayuden a resolver problemáticas, ¿no? Y hacer esta transferencia hacia la gente que está dictando las políticas gubernamentales, ¿no? Para que tengan una mejor manera de aplicarse y de desarrollar el cerebro y de ayudar a las políticas de salud, por ejemplo, cuando tenemos justamente estas enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que la parte de la transferencia de la información para que no seamos solamente un grupo de personas que la tengamos, sino hacer que esto impacte en otras áreas, a mí me parece que es algo en lo que se debe trabajar. Es un poco esto de que hemos oído por ahí el término de investigación traslacional. Exactamente, justamente la investigación traslacional. Y creo que esto tiene un problema en cómo muchas veces en diferentes países se ha ido generando, ¿no? Tú eres biólogo o eres físico y te dedicas siempre a hacer investigación. Y no tienen una idea clara de qué es trabajar, por ejemplo, con humanos, ¿no? Por otro lado, los médicos tienen toda la visión clínica rica, pero no están cerca de hacer investigación básica. Entonces, justamente este puente es lo que nos va a permitir carreras como la licenciatura en neurociencias. Tengo la información para hacer investigación científica básica de calidad y además tengo la interacción con los pacientes, conozco problemas psiquiátricos, tengo esta parte clínica, puedo hacer justamente este puente para que la información que obtengamos la podamos aplicar y solucionar problemas de salud. Uno traducir de lo básico a lo clínico, de lo clínico a lo básico. Doctor Concha, ¿algo más que agregar? No, más claro ni el agua, creo, ¿no? Es simplemente reforzar la idea de que ahorita es cuando más se necesita ese puente, ¿no? Ante una población que envejece, ante riesgos ambientales, ante riesgos ecológicos, ahorita es cuando más necesitamos tener esta visión global, esta visión integral del ser humano, que este puente va a resultar fundamental. Y también hay que reconocer que este es un, ¿no? Me parece el primer programa de neurociencias que hay, o uno de los primeros que hay en México en este sentido, y la UNAM pues está liderando este esfuerzo en un área de oportunidad que es muy clara, ¿no? Como ustedes decían, desde el estudio del sistema nervioso central, desde los aspectos básicos hasta los aspectos más generales, de una manera más integrativa, ese sería, digamos. Sí, claro. Bueno, la licenciatura en neurociencias surge en la UNAM y se encuentran ahora dos campus, están en CU, en la Ciudad de México, y también en el campus de la ENES en Juriquilla. Fuera del país, sí hay algunas instituciones que presentan la licenciatura en neurociencias y en este sentido hay un aspecto interesante y es que en esas carreras de neurociencias muchas veces no toman en cuenta la bioética. Somos de los pocos programas que tienen esta parte humanística, esta parte de bioética metido dentro del plan de estudios y es algo que también nos diferencia de otras universidades en el extranjero. Entonces, para estudiar neurociencias, el camino hasta ahora es a través de la UNAM y la ENES Juriquilla me parece que es una pieza esencial, dado que tiene la proximidad de la cercanía con el Instituto de Neurobiología, en donde fácilmente podemos tener este link entre la investigación, la docencia, la clínica, etc. Los retos que ustedes mencionaban hace unos minutos a nivel nacional, ¿se compartirían? ¿Son los mismos que ocurren a nivel, o que tendríamos a nivel internacional en este campo de las neurociencias? ¿O hablamos de retos distintos? Porque la década pasada, ¿no? Si no mal recuerdo, fue la década del cerebro, ¿no? Donde se intentó tener todo el estudio del cerebro de la Sociedad de Neurociencias, dio mucho dinero para estudiar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí mismo viene el reconocimiento de ciudades extranjeras al estudio de las neurociencias, pero los retos serían iguales
a nivel nacional que a nivel internacional, o los ven ustedes distintos? Muchos de ellos inevitablemente van a tener sobrelape, ¿no? Como las enfermedades neurodegenerativas en general, la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Esos son una cosa que es un fenómeno global y no hay mucho que nos diferencie a nosotros como mexicanos, pero en otras cosas sí, como ya lo comentaba Mónica, la desnutrición materno-fetal. Eso es una cosa que desgraciadamente aún sucede con mayor frecuencia de la que quisiéramos en nuestro país, y más que en cualquier otro, en países desarrollados, ¿no? Pero algunas otras cosas sí son muy particulares, muy endémicas, ¿no? Como algunos tipos de intoxicaciones por metales pesados que suceden, por ejemplo, aquí en la zona del altiplano, en cerca de San Luis Potosí, etcétera. Entonces, sí existen ciertas características muy particulares de la población mexicana, ambientales y genéticas, que tenemos todavía mayor responsabilidad los mexicanos, científicos mexicanos y los neurocientíficos mexicanos de atender esas necesidades. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la contribución de los neurocientíficos mexicanos a la ciencia en general? Es decir, ¿consideran ustedes que ha habido aportes, o consideran ustedes que como neurocientíficos estamos lejos de lo que serían los aportes a nivel internacional? Evidentemente no se puede generalizar del sí, todo, claro, ¿no? Sí, claro, pero creo yo, la historia de las neurociencias en México ya tiene un rato, sí se ha sentado bien. El gremio de neurocientíficos en México palidece en tamaño, en números, ¿sí? Si lo comparamos con algunos otros países. Pero la calidad de investigación que ha logrado la neurociencia mexicana creo que sí es comparable en muchas ocasiones con algunas otras partes del mundo, particularmente si lo vemos en el contexto de escasez de recursos con las que se llevaban a cabo muchas de estas investigaciones. Pero incluso ante esa escasez, ante esas dificultades, muchos neurocientíficos mexicanos han logrado establecer conocimientos básicos y los han llegado a la clínica, e incluso algunos se han convertido hasta en políticas de salud en nuestros países, en México en particular. Entonces yo creo que sí vale la pena reconocer la trayectoria de la neurociencia en México y sobre la cual esta licenciatura está posada. Yo creo que esta pregunta va un poco ligada con la anterior, ¿no? ¿Cuáles son los retos de las neurociencias? Yo creo que en este país, en donde nunca sabemos cuánto dinero del presupuesto va a venir para la ciencia. Aunque la ley dice algo, que, la ley que es no el 1%, cumple, ¿no? esperamos que sí, pronto. Pero un reto en las neurociencias que no debería ser es cómo hacer investigación de calidad con pocos recursos, ¿no? Cómo ser cada vez más eficientes. Y creo que algo que nos ha ayudado a los mexicanos es que siempre tratamos de resolver los problemas de una o de otra manera, ¿no? Las colaboraciones, por supuesto, ayudan mucho el trabajar en equipo y también en desarrollar tecnología. La tecnología es muy cara, ¿no? Y parte de lo que se estuvo de moda en estos últimos 10 años con este Brain Project, con esta iniciativa del cerebro, era desarrollar tecnología que se pueda hacer en todo el mundo y no nada más en algunas universidades. En ese sentido, creo que hay muchos esfuerzos en este país en desarrollar la tecnología para poder responder las preguntas de manera eficiente, de manera real, con bajo costo, y que eso no sea un impedimento para que, pues, y lo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo ciencia de calidad desarrollando tecnología. Y en ese sentido también creo que el ENES tiene otra cosa interesante, y es que tiene esta carrera de tecnología que me parece impresionante y muy buena, porque vamos a poder entonces formar a jóvenes a que empiecen a desarrollar tecnología, que es lo que necesita este país. Desarrollar la tecnología para poder generar el conocimiento, pero no dependiendo de que tengamos más o menos presupuesto, sino a través del consumo, de lo que nosotros estamos haciendo, generar aún más de lo que tenemos, ¿no? Sí, a veces uno toma en cuenta que quiere importar esta tecnología cuando la tecnología a lo mejor avanza demasiado rápido y pasa de moda, y lo importante creo son más las preguntas, ¿no? En ese sentido. Se nos está terminando el tiempo, como siempre ocurre, entonces les pediría, si ustedes tuvieran enfrente, ahí en su pantalla, que están jóvenes que quisieran convencer de estudiar neurociencias en la ENES Juriquilla, ¿cuál sería su mensaje?
Bueno, pues yo les diría a todos que otra vez que revisen el plan de estudios. La verdad es que está muy padre el plan de estudios, está bien diseñado, está bien organizado para que ustedes adquieran los conocimientos, para que adquieran las bases, para que puedan aplicar estos conocimientos en desarrollar su pensamiento científico, en desarrollar experimentos que los van a llevar a respuestas claras y que tiene una planta académica excepcional. Tenemos esta relación con neurobiología que nos nutre de seminarios, nos nutre de la interacción con otros científicos, nos nutre a través de la interacción con las unidades de neurodesarrollo, la unidad de neuroimagen. Y creo que la ENES Curiquilla es muy privilegiada al estar dentro de este hermoso campus, rodeado de todos estos centros de investigación. Y si les gusta las neurociencias, definitivamente este es el lugar para hacerlo, ¿no? Yo lo que le comentaría a aquellos jóvenes que tengan esa dificultad de decidir qué estudiar en este momento, por la razón de que les gustan muchas cosas, muy probablemente es la licenciatura en neurociencias aquella que pudiera ser su mejor opción, precisamente por el abanico de posibilidades que presenta, y que siéntanse afortunados de ser aquellos que tienen el problema de que les gustan muchas cosas. Entonces ahora tienen de dónde elegir y tienen una excelente oportunidad en esta licenciatura. Pues muchas gracias a los doctores Mónica López Hidalgo y al doctor Luis Concha, al público que nos acompaña, a los jóvenes. No dejen pasar la oportunidad, y así como los vieron, como los ven ahorita, alguna vez estuvieron de aquel lado, ¿no? Y no está lejos el problema de que ustedes allá en un futuro estén de este lado. Entonces, recordarles simplemente que la licenciatura en neurociencias es una opción en el campus Juriquilla. Pueden consultar la página www.enesjuriquilla.unam.mx, donde encontrarán información sobre esta y otras licenciaturas, o al teléfono 01-442-238-1014. Y muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por su presencia. A través de este programa, te hemos acercado a la realidad que afronta el país en su continuo desarrollo, así como a los esfuerzos que realiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, para atender la demanda educativa, regional y nacional. Así pues, entre otras cosas, conoces las características de la licenciatura en neurociencias, su plan de estudios y el perfil de los aspirantes, además de situaciones puntuales del entorno laboral y científico de esta disciplina. Por otro lado, sabes también que en colaboración con los diferentes institutos y laboratorios del campus Juriquilla de la UNAM, atendemos las líneas necesarias para el desarrollo académico de los estudiantes, brindamos alternativas que fomentan la investigación en el sector y nos encargamos de involucrar a estudiantes y candidatos en las actividades de divulgación científica y cultural de la ENES. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, un importante sector de la población estudiantil de la zona del Bajío tiene la posibilidad de acceder a estudios superiores y de participar en programas de movilidad, y con ello, adquirir una formación profesional sólida, que incluye las competencias necesarias para solucionar los diversos problemas que les demanda su actividad profesional. Te invitamos a conocer nuestra oferta académica y a participar con nosotros.